profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se más será al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, está cumpliendo San Mateo 12:42, como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías. De los confines de la tierra.
el sol nunca pegó. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del retón del monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces el Señor el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Denle a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que Babilonia, con la espada yo
los portillos cerraré. Aquí, Señor, poniendo todo nuestro ser en el altar, enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación, que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos, una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración. Oh, reclamamos tu paz, Señor, ya no más cautividad. Ya no más cadenas, Padre. Este es tu avivamiento, Señor. Este es nuestro avivamiento, Padre. Aleluya, Señor. Así es. De las manos del débil, Satán lo quiere destruir. Sean fuertes y trabajen.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este grandioso día. Gracias, Padre amado. Una vez más, Señor, nos acercamos ante ti con mucha humildad, con mucho respeto, mucha reverencia, Señor, porque es tu palabra, Señor. Y muchas gracias por habernos enviado en este último tiempo un profeta, mensajero, el séptimo ángel que estaba grabado ahí en Apocalipsis 17, oh Padre. Muchas gracias. Ese misterio estaba escondido para sabios y entendidos. Y fuiste y revelaste a los niños, a los faltos de educación, oh Padre amado. Apocalipsis 17 estaba en la escena cuando vino el profeta, el séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a su siervo, los profetas. Oh Padre amado, pero Juan, siendo el tipo de la novia, en este último tiempo también habrán personas con percepción profética que lograrán captar este siguiente mensaje de Apocalipsis 10, 8 al 11. Y Juan estaba mirando y él escuchó nuevamente. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, Padre amado, este mensaje ha recorrido por todo el mundo. La ciencia, la tecnología, los grandes sabios y entendidos no lo han podido captar, oh Padre. Pero sin embargo, Habacuc 2:14 decía, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y este es el mensaje. Y esta es la razón y este es el motivo por el que nos juntamos de esta manera, Señor. Y en este medio, tú enviaste igual la ciencia y la tecnología, pero se llevó el diablo. Pero aquí hay personas que captamos y logramos hacer uso de estos medios para lograr profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Muchas gracias, Padre. Hoy iniciamos un nuevo compañerismo. Los hermanos y hermanas y niños que estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Pero al mismo tiempo ayúdanos a captar bien lo que tu palabra, tu mensaje dice, Señor, respetando lo que está escrito, Padre, para poder entrar en la escena del autor mismo. Oh, Padre, te lo pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu en cada uno de vuestros hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a iniciar, a continuar con el mensaje Una vida escondida, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 6 de octubre de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 22 al 25. Párrafo 22. Después que este hijo llegaba a ser de edad,
Ahora, él todavía es un hijo, pero si el hijo era imprudente y nunca prestaba ninguna atención y no estaba tan interesado en el oficio del padre, ese hijo nunca llegaba a ser adoptado en esa familia. Pero si él era un hijo correcto, un hijo bueno, y le gustaba el oficio de su padre y estaba interesado e intentaba hacer todo lo que él podía hacer, progresar el negocio de su padre, entonces el tutor llevaba ese reporte al padre y había lo que es llamado el posicionamiento del hijo, o como Pablo lo expresa en Gálatas, la adopción, que nosotros fuimos predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo, la adopción. Ahora, el mismo hijo que nacía en una familia podía ser adoptado en la misma familia o colocado en la misma familia o darse una posición en la familia en la que él había nacido. Y yo creo que esa es la obra del Espíritu Santo hoy entre la iglesia. Es procurando de colocar en la iglesia posicionalmente apóstoles, maestros, profetas y demás. Y nosotros hemos visto muchas falsas alarmas y demás levantándose entre la gente, lo cual solo indicaba que la real adopción genuina estaba a la mano. Yo lo creo. Dios tiene que colocar dentro de la iglesia. Ese es el negocio de Dios, no el del hombre. Párrafo 23. Ahora, cuando este muchacho llegaba a ser de edad y cuando él estaba listo entonces para su adopción y él había probado por el tutor, le había dicho al padre que este muchacho era elegible para la adopción, él era llevado a un lugar público y allí él era vestido con una túnica, entre paréntesis, una túnica de honor, tal vez púrpura o algún color de realeza. Era puesto en un lugar elevado y toda la ciudad, toda la gente alrededor, y veía al padre adoptar a su propio hijo en la familia. Entonces, cuando él era adoptado en la familia, ya era un heredero de gracia, pero colocado en la familia, ¿lo captan? Ahora, cuando él era colocado en la familia y le daban su posición, entonces el nombre de ese muchacho es un cheque, tan bueno como el nombre de su padre en el cheque. Ahora, yo creo que ese es el tiempo al que la iglesia ha llegado hoy. Que el gran movimiento que sigue en la iglesia es que Dios, después de que hemos visto las falsas alarmas, pero ahora Dios posicionará en su iglesia correctamente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, no hombres comprados y hechos de seminario, sino que Dios posicionará dentro de la iglesia, no a sobreabundantes en teología, y que no se hacen de la noche a la mañana, sino que Dios posicionará en la iglesia como Dios ha escogido, como el Espíritu Santo ha ejercido la tutela en esta iglesia y la ha criado, y allí Dios adoptará en la posición a sus hijos. Ellos ya no son sus hijos, pero las cosas es que si ellos son dignos de la posición que él tiene para ellos. Párrafo 24. Si ustedes se fijan en un tipo perfecto, Dios lo hizo con su propio hijo de la misma manera. Él tomó a tres como testigo, entre paréntesis, por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pedro, Santiago y Juan, amor, fe y esperanza.
y él los llevó arriba de un monte aparte del resto del mundo. Y allí, ante testigos oficiales, Dios adoptó a su propio hijo. Él fue transfigurado delante de ellos y sus vestidos brillaron como el sol. Y una voz que salió de una nube dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Lo puso en un monte, puso a los testigos allí para verlo. Lo vistió a él de un vestido tan brillante como el sol brillando en él, en este. Ellos aún brillaron como el sol en su fuerza. Y Dios habló: este es mi hijo amado, a él oíd. Dios adoptó a su propio hijo en la familia. No me oirán más. Este es mi hijo, quien toma el cargo de aquí en adelante. Amén. Esa adopción es parábola. Está cerca del tiempo para la iglesia. Es tiempo para eso. Párrafo 25. Ahora, progresemos a la vida escondida y demos cuenta que es lo que Él va a requerir para entrar a este lugar de adopción. Una vida escondida. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, encontramos allí. Cualquier lector sabe que allí había dos velos, dos compartimentos y una congregación en el arreglo del tabernáculo de Dios en el desierto. El primero era para la congregación, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo. Esa es la casa de Dios, ese es el lugar de morada de Dios, ese es el lugar en el que usted mora. Ahora, ustedes solo viven en una casa de tres habitaciones. Recuerde, pueda que ustedes tengan dos recámaras, pueda que ustedes tengan tres cocinas, pero ustedes solo viven en una casa de tres habitaciones. Dios vivió en una casa de tres habitaciones. Cuando Dios estuvo aquí en la tierra, Él ocupó una casa de tres habitaciones. El alma, el cuerpo y el espíritu de Jesucristo. Amén, Señor. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 26 al 31. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Una vida escondida. Párrafo 26. En el templo temporal, él estaba en una congregación, un lugar santo y un lugar santísimo. Cada uno de ellos estaba separado uno del otro y cada uno tenía un mobiliario diferente en el para señalar el lugar de morada. Un tipo muy hermoso de la iglesia. El pecador entra primero a la cocina, por así decir. La cocina es en donde ustedes comen, la sala es en donde ustedes conversan y la recámara es en donde ustedes descansan. ¡Oh, Dios! ¿Ven? El pecador entra. Fe viene por el oír la palabra. Él viene y come la palabra. Y luego él es bautizado en la fe y acepta a Cristo como Salvador personal. Entonces lo lleva adentro para conversar con Dios. Pero luego él entra a la recámara en la apacible quietud con Dios, en donde todas las cosas del mundo quedan afuera y él está solo en la quietud con Dios. Hermanos, hermanas, ese es el lugar en que este movimiento pentecostal debería estar hoy. No tanto charloteo. Somos trinitarios, somos metodistas, somos asambleas, somos la iglesia de Dios. Deberíamos estar solos en esa apacible quietud con Dios. ¿No lo creen ustedes? Seguro que sí. Deberíamos de estar. 27. Fíjese, cuando el sumo sacerdote una vez el año entraba en el primer velo, luego en el segundo velo, afuera en la fuente era en donde ellos lavaban el sacrificio. Luego el sacrificio era matado, puesto en el altar de bronce, y la sangre era puesta en un plato grande. Y el sumo sacerdote, una vez al año, entraba detrás del velo para hacer una expiación. Y fíjese en el vestuario de este sumo sacerdote.
Antes que él pudiera entrar detrás del velo, él tenía que despojarse de sus ropas y vestirse correctamente para entrar. Eso es lo que la iglesia está hoy. Lo que necesita es un despojamiento de todos estos cultos y cosas y vestirse en la justicia de Jesucristo y lista para entrar. Su caminata debe ser diferente cada en el borde de su vestido. Él tenía una granada y luego una campana, y a medida que él caminaba, su caminata era tan perfecta, al grado que las campanas tocaban: Santo, santo, santo al Señor. 28. Lo que necesitamos hoy no es que si nosotros somos asambleas o iglesia de Dios o trinitarios o lo que pudiera ser, nuestra caminata le debería estar tocando al público: Santo, santo, santo al Señor. Otra cosa, él debía ser ungido antes que él entrara. El aceite de la unción era hecho de la rosa de Sarón, y la trituración de la rosa daba el perfume, y ellos lo ponían en el aceite que corría sobre la barba de Aarón, hasta el borde de su vestidura, cubierto todo con el aceite de la unción, caminando bien, viviendo bien, caminando bien, vestido bien. Allí él iba llevando delante de él la sangre, y a medida que él entraba detrás de la cortina en la tercera habitación, allí había un velo que caía detrás de él, y el mundo exterior no podía verlo a él ya más. Y cada hombre o muchacho o mujer o muchacha que alguna vez es ungido por Dios y entra detrás de ese templo, el velo de Dios, el Espíritu Santo, lo pone a él en un lugar secreto. El velo cae detrás de él, y el mundo y todas sus cosas quedan detrás de él. 29. Esa es la razón, hermanos, que estamos deteniendo la adopción de Dios con nuestras vidas diferentes y quejas y pleitos entre los unos y los otros. Es la razón que el velo no puede caer detrás de nosotros y no podemos entrar en esa presencia de Dios. Eso es correcto. Estamos tan interesados en nuestras denominaciones, estamos tan interesados en alguien más, lo que, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es un asunto individual, entre cada ministro, como un ministro debería siempre estar consigo mismo, aún antes que él predique, antes que él ore. Antes que él haga cualquier cosa, él debería estar a solas con Dios en ese lugar apacible, escondido con Dios, para que una vez que ese velo haya descendido. 30. Ahora, el mobiliario en este, detrás de este velo, era diferente del que afuera. Muy atrás en la congregación estaba la fuente para lavar la bestia. Detrás del siguiente velo estaba ¿qué? Estaba el lugar en donde quemaba el cuerpo de las bestias, y allí estaban los siete candeleros de oro en la que presentaban la lámpara y daban la luz, y allá en los atrios de afuera estaba la luz del sol. Detrás del primer velo estaba lo artificial. Fíjese, y cuando ellos entraban aquí en donde estaba esta lámpara, entonces ellos entraban al siguiente atrio, el cual era el lugar santísimo, en el cual ellos entraban allí ungidos, como Dios lo tiene tan planeado. Es una cosa hermosa para nosotros, mientras vemos allí el gran plan de Dios de salvación eterna. ¿Cómo sus ministros deberían caminar en eso? ¿Cómo ellos deberían prepararse para entrar en eso? Párrafo 31. Ahora, dentro de este atrio interior llamado el lugar santísimo, había allí una pieza de mobiliario asentada allí, llamada el propiciatorio, y el pacto estaba en el arca, y el arca tenía dos querubines, y eso estaba en el interior. Ese era el mobiliario dentro del lugar santísimo. Lo siguiente, yendo hacia afuera, estaba el candelero de oro. Luego, más afuera, la fuente. Ahora, eso perfectamente representa a la edad de Lutero, Wesley,
y a los de los pentecostales. Exactamente. Los tres pasos o las dispensaciones de su gracia que ha sido dada a la humanidad. Estamos en la última dispensación. Yo creo eso con todo mi corazón. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 32 al 37. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura del mensaje Una vida escondida. Párrafo 32. Ahora, fíjense entonces también en este gran movimiento. Hermano José, confirme. Amén, amén. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Una vida escondida. Párrafo 32. Ahora, fíjense entonces también en este gran movimiento, cómo Dios los metió a ellos allí en este gran lugar. A Moisés, en una ocasión, Dios le dijo cuando el maná empezaba a caer, el maná era un tipo de la vida, Cristo descendiendo del cielo y muriendo aquí en la tierra, para que Él pudiera darnos vida. El maná descendió del cielo, se quedaba en la tierra y el pueblo se lo comía para sustentar sus vidas. Cristo descendió del cielo y llegó a ser el maná para que pudiéramos vivir por Él. Y fíjense ahora, el pueblo comiendo el maná, ellos tenían que recogerlo rápidamente y comérselo, porque cuando el sol salía, no duraba mucho en desvanecerse. El tipo allí de Cristo, el Espíritu Santo, el maná era un tipo del Espíritu Santo hoy. Así como Dios trajo a la iglesia en lo natural con el maná natural, Él está trayendo hoy a la iglesia espiritual con el maná espiritual. Cuando la iglesia venció al principio, cruzó el Mar Rojo, tipo de la sangre, cruzó para entrar en la jornada en camino a la tierra prometida. Llovió maná la primera noche. Amén. Y cuando la iglesia cruzó de vida a muerte en el día de Pentecostés, Dios hizo llover maná espiritual del cielo que sustentó a la iglesia y la sustentará hasta que Jesús venga otra vez e entremos al milenio dentro de la tierra prometida. Amén. Párrafo 33. Oh, cuando ellos lo recogían y se lo comían, ellos decían que era dulce, sabía como miel en la roca. Ellos decían, sabía como miel. David lo llamó miel en la roca y eso es lo que es. Ahora, fíjense un tipo. El maná nunca cesó de caer hasta el día que ellos entraron a la tierra prometida. Por 40 años el mismo maná cayó cada día. ¡Aleluya! ¿Cómo van ustedes a tomar al Espíritu Santo y dejarlo en Pentecostés? Hermano, ha sido un Pentecostés continuamente debido a la dureza del corazón del hombre. Él ha fallado en comer el maná. Eso es correcto. 34. Fíjense, en ese entonces era un tipo. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando nuestro maná, tan pronto como las personas habían entrado en el aposento alto y obedecido los mandamientos del Señor Jesús y esperado en la ciudad de Jerusalén por la venida del Espíritu Santo por primera vez, allí vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Salieron a las calles un grupito de predicadores cobardes escondidos en un aposento alto. Pero de repente llegó allí el maná, descendió virtiéndose para sustentar sus almas. Y salieron a las calles con una experiencia que ellos nunca habían tenido antes. Un tipo hermoso de Dios sustentando a su iglesia a través de esta jornada a la tierra prometida. 35. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿cuánto tiempo iba a durar este maná? Duró toda la jornada hasta que ellos entraron en otra dispensación dentro de la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Hasta que Jesús venga. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y mientras dure la dispensación de gracia, Dios todavía llamará a hombres y a mujeres para su servicio. Así que el Espíritu Santo es así de real hoy día. Ahora, Él nunca dijo. Ahora, cuando ellos comían este maná, recuerden, si ellos lo comían, mucha gente lo comió y dijo, ¡esto es! Ellos tenían que recogerlo fresco cada día. Eso es correcto. Ellos tenían que recoger el maná fresco cada día, porque como a las 9 de su segundo paso se derritía, se desvanecía. 36. Y muchas veces la gente está viviendo en la segunda habitación de Dios, aún en comunión, después que ellos ya han recibido la palabra y han entrado al segundo paso de recibir a Cristo en sus vidas. Y sin embargo, todavía no saben lo que es esa habitación secreta, lo que es esa recámara, lo que es ese lugar de reposo. Ellos comen el maná. Pero se fijaron ustedes, si ellos lo dejaban allí por mucho tiempo, finalmente se derritía. Se desvanecía. Y yo pienso que muchas personas han tenido muchos retrocijones de campamentos. De todas maneras, de cuando ellos van y comen del Señor en los campamentos. Y antes de otro avivamiento puede venir, todos ellos han regresado y están enredados en algunas clases de cultos o algo más. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que usted nunca entró en alguna otra parte. Párrafo 37, por último. Dios dijo, Moisés, hazte una urna dorada. ¡Aleluya! Y pon este maná allí adentro. Y recuerden que cuando un creyente entraba allí, ese maná nunca cesaba. Siempre estaba fresco y nuevo y dulce a medida que los días pasaban, a medida que los años pasaban. Y cualquier hombre que viene a Cristo y se esconde y el velo cae detrás de él, él está en la presencia del Dios Todopoderoso, comiendo el maná día y noche de una hora a otra. Siempre está tan dulce como lo estuvo el primer día que se lo dijeron a su alma. Eso es lo que necesitamos hoy, es entrar en donde las cosas están, no quedarse a cierta distancia y pretender, o no quedarse a cierta distancia y actuar, sino de hecho entrar allí, amén, el hombre una vez que, amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 38 al 43. Amén, hermanos, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La lectura del mensaje, Una vida escondida, párrafo 38. Ahora, recuerden, solamente creyentes, solamente los elegidos entran en eso. Ustedes quienes Dios ha elegido. Yo creo que en Apocalipsis 2 dice, el que venciere. Así que es prometido a vencedores. Usted dice, yo vencí el fumar. Eso no es de lo que él está hablando. Hay mucho más que va con el cristianismo, aparte de no fumar cigarrillo o tomar whisky. El que venciere heredará todas las cosas y él será mi hijo, yo seré su Dios. Y escuchen, yo le daré del maná escondido. Amén. Yo lo esconderé y yo le daré las cosas ocultas que el mundo afuera de la cortina no sabe nada al respecto. Aleluya. Aunque ellos comen maná, pero no saben respecto a esto. Yo le daré el maná escondido. Yo le daré una piedra con su nombre en ella. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Entrando en la adopción o el lugar escondido con Dios. Párrafo 39. Ministros del Evangelio, no tengan cuidado respecto a sus denominaciones y de lo que el mundo piense, sino que busquen entrar en el maná escondido, en donde la revelación completa de Dios es hecha amor perfecto en sus corazones. Y ustedes, y Dios, y todo lo demás están en reposo. Que venga cualquier cosa, lo que sea. Ustedes están escondidos. ¡Qué lugar para vivir! ¡Oh, solo permítanme morar allí! Como dice la alabanza, permítame descansar debajo del árbol en donde él tan gratuitamente fluye, en donde el cordero es la luz y el alma del salvo nunca muere. Amén.
Párrafo 40. Seguro, ellos comían maná allá afuera, pero no sabían respecto a esto. Nunca habían estado allí adentro. ¿Ha estado usted, mi querido hermano? No desprecie mi ignorancia, pero yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Ha llegado usted alguna vez al lugar de la vida en donde Cristo significa más para usted que todo lo que usted pudiera argumentar sobre su iglesia? ¿Ha significado Cristo más para usted que todo el mundo? Yo no me refiero a una emoción o a una excitación mental. Yo me refiero de lo profundo de su corazón, que algo se ha asentado allí adentro, que algo ha sucedido, que usted no sabe cómo vino, pero usted está escondido y todo su motivo es servir a Jesucristo. ¿Ha entrado usted en ese lugar, mi querido hermano? ¿Ha entrado usted en ese lugar en donde a usted no le importa lo que alguien diga? No para salir y actuar como un sabelotodo, sino que el amor de Dios está tan anclado en usted que usted no puede ver nada más. Todo su motivo es hacer la voluntad de Dios, amor para todos, fluyendo libre de todas partes. ¡Qué lugar para vivir! Ese es el lugar escondido. Ese es el lugar a donde tenemos que llegar, mis hermanos. Ese es el lugar en donde Dios revela sus cosas secretas. Ese es el lugar en donde Dios posiciona y hace el llamamiento. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Párrafo 41. En este mismo lugar, nosotros no tenemos mucho tiempo, pero tengo que apresurarme, solo para otro pensamiento. En este mismo lugar, ellos pusieron la vara de Aarón para hacer una decisión a quién Dios había escogido y a quién él no había escogido. Y esa vara, que era una vara muerta, en el periodo de una noche vino a vida. Dio brotes, dio flores y dio almendras. Vino a vida, dio flores y dio frutos. Un patrón muy típico del pecador siendo traído a Dios dentro del lugar santísimo. Recuerde, esa vara pasó por cada uno de esos otros elementos y entró al lugar santísimo todavía muerta. Pero para morar, nunca vino a vida cuando ellos primero la metieron allí. Esa es la razón que el Espíritu Santo lo ha estado vigilando desde que usted recibió el Espíritu Santo. Ve su actitud hacia su reino. Si ha sido un motivo egoísta, si las cosas que usted ha pensado han sido para que una denominación vaya más adelante, o si es para adelantar, para mejorarlo a usted en su posición, si es para hacerlo a usted un hombre al que el mundo mire, si es de edificarse usted una iglesia grande en alguna parte, o alguna popularidad, o alguna otra cosa fuera de incrementar o de mejorar el reino de Dios, hermano, algo está mal. Amén. Párrafo 42. Ahora, cuando esa vieja vara muerta fue metida allá y puesta en la presencia de Dios mismo, ¿qué sucedió? Brotó, floreció y produjo fruto, mostrando que nosotros nacimos en... Esa vara fue cortada de un árbol de almendro, y cuando fue cortada, ella murió. Y cuando el hombre fue cortado de Dios, él murió espiritualmente. Pero una vez que es metido en el lugar de Dios, ante la presencia de Dios, él viene a vida y él produce vida. Él produce flores. Él produce fruto. Jesús vino al árbol para buscar fruto en él. Tenía todo, excepto fruto. Y ese es el problema con nuestras iglesias hoy. Tenemos todo, excepto fruto. Podemos gritar, podemos hablar en lenguas, podemos arguir las escrituras, podemos enseñar nuestra teología, pero cuando se trata de producir fruto, el árbol está muy escaso. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz,
longanimidad, mansedumbre, bondad, paciencia. Muestra que muchos todavía están afuera en el primer altar. Ustedes todavía están abiertos al público. Ustedes todavía están esperando oír lo que Juan tiene que decir al respecto, lo que el vecino pensará o algo para ustedes mismos. Pero una vez estando detrás del velo y las cortinas se cierran, ustedes están escondidos en Dios por medio de Cristo, ¿ven? Párrafo 43. Fíjense, qué cuadro tan hermoso del pecador postrado en la presencia de Dios. Ahora, esta vara puesta allí fue refrescada. Estaba fragante, dio la fragancia de la flor y produjo fruto. Los brotes salieron. Ahora, un tipo hermoso de eso es dado hablando terrenalmente. La primera cosa que tenemos que hacer antes que podamos tener una cosecha, tenemos que tener una semilla. Y la semilla puesta en la tierra producirá sus frutos. ¿Es correcto eso? Ahora, la primera cosa que tenemos que hacer es recibir a Cristo. Ahora, el árbol tenía que ser un árbol de almendro para empezar. Y Cristo, usted tiene que recibirlo a él antes que entre a este lugar. Y luego, en la presencia de este gran Dios, entonces estas cosas acontecen. ¿Qué? Vea la palabra. Cristo era la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Cristo entra en la vida del ser humano. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continúa la lectura. Hermana Lidia, en los párrafos 44 al 48. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Una vida escondida del 6 de octubre del año 1955, párrafo 44. Ahora, fíjense, la primera cosa fue un refrescamiento que hace a la semilla crecer. ¿Se han levantado ustedes alguna vez en la mañana y han visto el rocío que cayó del cielo y refresca la tierra? ¿Cómo la refresca? Cuando está en paz, el rocío no cae de día, el rocío va a caer en la noche, cuando todo está en paz. El rocío nunca podrá caer en usted, mi hermano, mientras usted se esté quejando y argumentando y preocupando por las cosas aquí, en esta tierra. Esté solo con Dios y deje que las gotas del rocío de misericordia caigan sobre usted. En la quietud, recuerdos preciosos, cómo se quedan, cómo llenan mi alma en la quietud de la medianoche. Los secretos se abren. ¿Cómo Dios puede tener a sus creyentes con las cortinas cerradas? Solo consigo mismo, Él traerá un refrescamiento del cielo, que no hay otra persona o no hay otra manera que el mundo lo sabrá, sino solamente Él que está postrado allí. Párrafo 45. ¿Han salido ustedes alguna vez a caminar en las montañas cuando se siente esa verdadera frescura? Dios ha refrescado su tierra. La fragancia ha entrado. ¿Ustedes alguna vez en un jardín de rosas, allá de donde soy yo, tienen muchas madres selvas? Las madres selvas no dan mucho olor durante el calor del día, pero es temprano en la mañana cuando todo el aire ha sido purificado. Entonces, ese aroma de la madre selva, dejen que un hombre se esté quejando, peleando, preocupado, y nunca obtendrá el de eso mucho aroma del evangelio. Pero dejen que una vez Él se quede solo en la quietud de Dios. Cada hombre que viene al púlpito debe estar a solas primero. Entonces vienen los frutos, produce su fruto. Todo hombre que permanece en la presencia de Dios dentro de ese gran lugar secreto.
escondido producirá los frutos de justicia, paz, amor, gozo, longanimidad, benignidad, mansedumbre, paciencia. No se queje de estas otras cosas. Obtenga eso en su vida y usted nunca lo obtendrá hasta que se esconda con Dios dentro de esa tierra de adopción. Párrafo 46. Otra cosa que llamaremos su atención antes que terminemos, fíjense en la luz. En los atrios de afuera era el firmamento que lo iluminaba. La luz del sol y demás, algunos días eran nublados. Algunos días el sol no brillaba en lo absoluto. Algunos días eran oscuros. Ahora es en el atrio afuera. En el siguiente atrio estaba la lámpara de Dios en que... En el siguiente atrio estaba la lámpara de Dios en donde el justificado se paraba y era encendida por manos humanas. Allí es donde argumentamos sobre nuestras denominaciones, en donde argumentamos sobre nuestras diferencias y sobre insignificancias. Y, yo no creo en sanidad divina. Yo no creo que... esas visiones vienen de yo no creo esto, yo no creo eso. Usted está argumentando porque está viviendo. Sin embargo, usted está comiendo maná, pero usted está viviendo bajo la luz artificial. Eso es correcto. Algunas veces las luces se apagan, algunas veces sus lámparas se ahuman, pero para aquel quien desea esconderse, entra al siguiente lugar en donde no hay luz artificial en ninguna parte, pero debajo, entre el árbol de las de esos querubines, estaba una luz sobrenatural suspendida allí adentro, lo cual era el halo de Dios que iluminaba toda la habitación. Y un hombre que una vez entra dentro de esa gloria chequina, aleluya, que se mueve allí atrás en la presencia del Dios Todopoderoso, el hermano Brana toca en el púlpito. La oscuridad de ese mundo, todas las organizaciones artificiales y todos los credos hechos por hombres han pasado. Y él está viviendo en la gloria chequina del Dios Todopoderoso. 49. Mis hermanos, y dámosles a Dios por ese lugar para vivir. Pongámonos de pie, oh amado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos amados y hermanas, quienes están parados aquí, ahora, en esta tarde, en el lugar de alojamiento de esta iglesia, llamada la Iglesia de Filadelfia, nombrada en honor al amor fraternal, yo te pido, amado Dios, que seas misericordioso desde el pastor hasta cada evangelista y con cada pastor o maestro de renombre que está en la divina presencia. Y oh Dios, permíteme que el Espíritu Santo envuelva nuestros corazones tan apretados a la cruz, al grado que la abracemos un sacrificio propio y corramos a la gloria chequina rápidamente, en donde no estaremos corriendo por toda la tierra y argumentando sobre insignificancias con otro hombre y argumentando si esto está correcto o no, si no viviendo y morando en su presencia y comiendo el maná que ha sido almacenado allí para aquellos quienes están escondidos con él. Concédelo, Señor. Párrafo 48. Permite que esa bendición caiga en esta convención y todo hombre y toda mujer se vaya de aquí escondido bajo la gloria chequina del Dios Todopoderoso. Concédelo, Padre. Yo pido esta bendición como tu siervo para mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo. Oh, yo quiero verle y ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó tu afán, todo mi pesar. Alabado sea su nombre. Yo le amo para siempre, regocijándome parado en la presencia de Gloria Chequina, que nunca se apagará. Esta es mi historia, esta es mi canción, cantando su presencia, todas sus alabanzas, todo el día, su misión perfecta, todo. Mi Salvador y yo por
bendecido. Eso es cuánto le amamos, ¿no? A ustedes. Oh, cómo quiero verle. Esta es mi historia y mi canción, glorificado a mi Señor. Es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje, Una vida escondida. Continuamos con el mensaje, El poder de la decisión, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Norteamérica, el 7 de octubre de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Narcisa, en los párrafos del 1 al 6. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el siguiente mensaje, El poder de la decisión, predicado el 7 de octubre de 1955. Párrafo 1. Todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Jesús vino al mundo y murió por nosotros, pecadores, y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y está sentado a la diestra de su majestad esta noche, por siempre haciendo, viviendo para hacer intercesiones en base a nuestra confesión? Y esta noche confesamos nuestros pecados, ofensas, el pecado de transgresión, el pecado de omisión, lo que sea que hayamos hecho, dicho o pensado, que desagradó a nuestro Padre Celestial. Ahora humildemente venimos al Señor Jesús y pedimos que su sangre haga expiación por nuestros pecados. No fue nuestra intención hacer eso, Señor. Perdónanos. Tú conoces nuestros corazones. Párrafo 2. Y oramos que tú santifiques a cada persona que está aquí en esta noche con tu santa presencia y que tu gran, augusta presencia bautice a cada uno con el Espíritu Santo y que se hagan señales, maravillas para la gloria de Dios. Al hacer esto, que el hombre y la mujer pecadores, los extraños alejados de Dios, que ellos vengan y dulcemente y humildemente se inclinen al pie de la cruz y entreguen sus vidas a aquel que murió por este propósito. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Muy felices de estar de regreso esta noche aquí en Secundaria Line State, casi en las vísperas del cierre de nuestra convención y avivamiento. Muy agradecido por el Señor, porque el Señor ha hecho por nosotros, por lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo mucho más abundantemente de lo que le pedimos a Él. Ya lo ha hecho. Y ahora, cada tarde les he estado prometiendo desde que llegué que tendríamos una noche para la línea de oración, solo para orar por los enfermos. Y si es la voluntad de Dios, lo haremos esta noche. Y tenían el hermano More y el hermano Brown y los que solían ayudarme en los primeros días cuando comenzamos solo a orar por los enfermos. Están parados justo detrás de la cortina esperando el tiempo. Yo dije, no importa, si yo comienzo con ese discernimiento, ustedes vengan a la plataforma, llamen a la gente de todos modos, porque yo les prometí orar por ellos. Estoy seguro que veremos a nuestro Señor hacer grandes cosas esta noche si hacemos eso. Párrafo 4. Yo no soy un teólogo, ustedes saben eso. No tengo la educación para hacerlo. Solo hay una cosa que sí sé, que soy salvo por la gracia de Dios. Y yo sé que le amo a Él con todo mi corazón. Y sé que Él resucitó de entre los muertos, porque soy uno de sus testigos de eso. Que Él ha resucitado de los muertos y está vivo esta noche y vivo para siempre.
Y yo estaba hablando con algunos de mis asociados, el administrador, el señor More y demás. Y hoy, mientras estábamos esta mañana, más bien, visitando el acuario y alrededores, viendo que había, que no tenía que tener ese discernimiento esta noche, pues simplemente me relajé para un buen tiempo y comer un filete para la cena. Así que yo no como al venir de esta manera a la reunión. Miren, uno tiene que estar en el mejor momento. Entre paréntesis, ven, que la sangre no esté en el estómago, sino que esté en el cerebro. Así que para que cada pequeña alerta del Espíritu Santo, uno esté listo para captarlo, porque el diablo es el tipo bastante astuto, y uno tiene que estar en su mejor momento para el Señor Jesús. Párrafo 5. Y así que estábamos hablando esta mañana, y ellos dijeron, ¿acaso no es bueno que usted se relaje y salga? Y yo dije, oh vaya, esto es maravilloso. Y nos encontramos a un hermanito allá de Georgia, con el que tuvimos una reunión en aquel lugar, el hermano Palmer, un hombrecito muy fino. Nos los encontramos y algunos ministros más allá en el acuario esta mañana, y muy agradecido. Pensé que me iba a sacar otra vez cuando vine al museo. Vaya, mi justa indignación sencillamente se eleva cuando entro allí. Un hombre de hace 25 millones de años. ¿En dónde estaba Adán y Eva en ese tiempo entonces? Eso solo es tontería. Ese es el diablo absolutamente. Yo dije, simplemente llegaré allá y tomaré un texto y les diré que vengan a Line Stage esta noche. Vamos a enderezar eso. Esa cosa está errada. Párrafo 6. Es una pena que nuestros niños tengan que pasar por eso, ver tal tontería como esa. Eso es absolutamente una mentira. No tiene ni una pizca de verdad. El hombre no tuvo en esta tierra hasta hace 6,000 años, cuando Dios hizo al primer hombre, Adán y Eva. Eso es correcto. No hay tal cosa como esa cuestión. Ustedes salieron de un sapo o algún tipo de mono o algo como eso. Esa es una mentira y ni una palabra de eso es verdad. Eso va en contra de Dios. Ese es el diablo en los últimos días. Igual como lo he estado enseñando antes que Moisés, pues antes que Caín, cuando Dios iba a traer la simiente justa a través de Caín, entre el corchete Abel. ¿Ven cómo el diablo trabajó para cortar eso? En los días de Moisés, él ahogó a todos los niños para poder atrapar a ese elegido de Dios que venía. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, en los párrafos del 7 al 9. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. El poder de la decisión. Del párrafo 7. En los días de Cristo, pues él hizo que mataran a todos los niños de 2 años para abajo tratando de tener eso. Y ese es uno de los trucos del diablo hoy para quebrantar la fe de la generación joven con una tontería como esa. Darwin, no señor, yo no creo una de sus éticas. Cada una está errada. Me gustaría tomar el lugar de William Jennings Bryan en eso por un momento. Bueno, está equivocado, absolutamente equivocado. Si él tiene razón, entonces Dios está equivocado. Entonces esta es la verdad aquí mismo, la verdad. La última vez que estuve allá, ellos me sacaron porque tenía una
buena multitud allá y seguro que me conseguí un buen texto y seguro que empecé a trabajar en ello. Entonces, yo simplemente no creo. Si algo está correcto, está correcto. Si está errado, está errado. Y esa cosa es una maldición para la nación. No creo que haya debido tal cosa y no creo que el humano vaya a surgido de ninguna esponja o mono, lo que sea que era. Eso vino, Dios hizo al hombre a su propia imagen y eso lo incluye, eso es todo. 8. ¿Acaso no es curioso cómo comienzan todas esas historias de ficción? ¿Y la gente lo cree? Sí, señor. La verdad es más extraña que la ficción. ¿No es así? Eso es correcto. Hace poco estuve en Suiza y fui enseñado en mis libros el texto que William Tell le disparó a la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Ustedes han leído la historia cuando yo fui para allá. Eso es una mentira. Nunca aconteció, no hay tal cosa para declararlo en la historia en aquel lugar. Es una historia de ficción. 9. Yo fui a una cierta iglesia una vez en Francia. El hermano Moore y yo íbamos subiendo y el guía nos contaba todo sobre esta iglesia y tenía el cuadro de los hugonotes. Ellos son nuestros hermanos, tenían el Espíritu Santo, hicieron señales y milagros donde ellos los masacraron en las calles y luego comenzaron a subir la colina. Subimos más arriba en la colina y llegamos bastante cerca de una iglesia. Oh, sería un pecado mortal hablar en voz alta muy arriba en la cima de la colina. Y ellos comenzaron a contar la historia al respecto. Un hombre hace algunos cientos de años que se suponía era un santo entró en una pelea allá de algún modo y le cortaron la cabeza. Así que él solo decidió que no quería morir allí. Así que recogió su cabeza y se la puso debajo de su brazo y caminó 5 millas, 8 kilómetros, cuesta arriba casi, y murió allá arriba para que ellos pudieran construir una iglesia allá arriba. Y ustedes esperan que la gente comunica civilizada crea en una tontería como esa. Va, yo lo dije en voz alta. Es de asombrarse que no me echaran. Yo dije, eso es solo por fe. ¿No es así? Quiero decirles ahora mismo, mi fe es demasiado débil para eso. No creo eso. No, señor. Oh, no. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Tamara. Continúa, hermano Israel, en los párrafos del 10 al 12. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. El poder de la decisión, del párrafo 10. Yo solo creo a la Biblia y eso lo incluye. Lo que la Biblia dice es la verdad y eso es todo lo que hay al respecto. Esto es por lo que yo vivo y quiero morir por eso. Y el resto que murió por eso se fue al cielo. Por eso, así que es allí a donde quiero ir. Y entonces nosotros solo nos quedamos con esta vieja historia. Y es maravilloso, ¿no es así? Y ahora esta noche voy a hablar solo por un momentito. Continuar con nuestra historia en la que hemos estado del éxodo de los hijos de Israel. Y luego vamos a traer rápidamente a la plataforma a la gente que tiene tarjetas de oración y orar por cada uno de ellos. Y yo creo que Dios va a sanar. ¿Cuántos aquí me aman? Solo veamos sus manos. Quiero probar algo. Gracias. Yo también les amo. Ven,
Con todo mi corazón les quiero pedir algo. Siempre he evitado el pensamiento mismo de cualquier cosa que le pertenece a los seres humanos o cualquier cosa sobre un ser humano que sería algo vivamente, divinamente. Y yo he evitado eso porque no entendí, entiende, porque uno tiene que vilgar, ven, solo la amas, mina, cosita. Entonces ellos comienzan algo y cae un ismo. He tratado de mantenerlo lo más claro y limpio que me ha sido posible en humilde misterio, Señor, que el Señor me ha dado, pero me pregunto, aquí está lo que ha estado estimulando. Me fue una y otra vez, recuerdo, aquí en la ciudad de Sion y muchos otros lugares lo he observado, no solo la gente que viene para que se ore por ella, pero he observado determinadamente lo que el ángel del Señor me dijo, ven. Y cuando yo estaba al inicio, cuando él me habló, realmente nunca me habría dado cuenta, y yo nunca he estudiado nada sobre sanidad divina o algo en la Biblia, pero él dijo, tú naciste para orar por nuestras enfermedades, llevar un don de sanidad divina. El hermano Baxter llamó mi atención una vez, él dijo, hermano Brannan, llevé ese mensaje con reverencia, haga exactamente lo que él dijo que hiciera. Entonces él me dijo, yo le dije a él que ellos me creían. Entonces él me dijo, estas otras cosas. Bueno, la gente, yo he dado la señal de, en lugar de orar por los enfermos, y me he fijado a lo largo como el Espíritu Santo sabe, hay algunas cosas que tenemos que hacer, de que Dios nos no puede hacer esta hasta que nosotros lo hagamos. ¿Sabe usted eso? El misterio, miren, vosotros somos los pámpanos. Esa es la vid, pero la vid no puede dar fruto. Son los pámpanos los que dan fruto. Eso es correcto. Ahora, él proporciona la energía, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. ¿Entienden lo que quiero decir? El Espíritu Santo está aquí esta noche. Como ustedes lo ven, a él cada noche, él los conoce a ustedes, pero de la única manera que él puede hablar es a través de nosotros. Eso es correcto. Nuestras manos son sus manos, nuestros ojos son sus ojos. Y ahora nos damos cuenta que él nos da cosas. Ahora, allá Jesús estaba parado un día mirando la mies. ¿Creen ustedes que él era el Señor de la mies? Él miró la mies y dijo, oren al Señor de la mies, que él envíe obreros y sus mies, porque las mies están duras y los obreros son pocos. En otras palabras, ustedes me piden hacer lo que yo sé que deben hacerse. Él no podía hacerlo hasta que ellos le pidieran que lo hiciera. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 13 al 18. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el poder de la decisión, del 7 de octubre de 1955, párrafo 13. Nunca se me olvidará, aquí no hace mucho, la persona pudiera estar presente, sentada aquí esta noche. Recuerdo que yo estaba aquí en la ciudad de Sion. ¿Está alguien aquí que estuvo en la última reunión en Sion, en la ciudad de Sion? Muy bien, probablemente recuerde esto. Una noche, como es costumbre, Billy Paul y el hermano Baxter, ellos van al lugar y alrededor de las 3 de la tarde en punto, cuando voy a tener una especie de el servicio de discernimiento. Yo solo entro, mi esposa y los demás estaban conmigo. Ellos estaban en otra habitación en el motel. Estábamos a varias millas de la ciudad y yo estaba en este motel. Y solo yo simplemente no pude ir a la iglesia esa noche. Estaba tan abrumado, simplemente no me podía mover.
Ahora, eso ha pasado cientos de veces, pero solo lo estoy diciendo esta vez. Párrafo 14. Entonces recuerdo que simplemente no podía ir. Bueno, vinieron por mí, dijo, tocó la puerta y yo no pude salir. Y Billy, él salió y tomando una Coca-Cola, volvió a tomar la puerta y yo no fui. Y así que él sacudió la puerta y dijo, papi. Y yo estaba llorando. Sencillamente yo no podía evitarlo. Mi corazón se estaba rompiendo. Yo dije, Billy, ve y dile al hermano Baxter que no voy a ir esta noche. Solo siga adelante y predique. Cante cantos y yo estaré allá mañana en la noche. Él dijo, ¿qué sucede, papá? Y yo dije, solo haz lo que te dice, lo que se te dice. Así que él se dio la vuelta y salió allá. Y se volvió a sentar y tomó otra Coca-Cola y yo me bajé y arrodillé en la silla y dije, entre paréntesis, al lado de la silla. Y dije, oh Dios, ten misericordia, ¿qué puedo hacer? Yo dije, ¿qué he hecho? ¿Hay algo mal en algún lado? ¿Hay algo mal en algún lado? Párrafo 15. Y escuché a alguien hablando afuera de la puerta. Sonaba parecido a alguien hablando alemán o algo. O solo llevando una conversación. Y yo me levanté y pensé, ¿en dónde está esa persona? ¿Quién es ese? No hay nadie aquí que yo sepa. Sonaba como si estuviera a un lado de la puerta. Bueno, yo me levanté aliviado y comencé a pasar por la puerta. Y antes de llegar allá me di cuenta que era yo y el que estaba hablando. Yo tan rendido. Bueno, yo como que lo que llamamos me agaché en el piso, un tanto arrodillado. Allí solo un poco dejó de hablar. Y cuando dejó de hablar, ahora yo nunca hablé en lenguas como una vez en mi vida hasta donde sé. Pero eso estaba hablando en algún lenguaje. Yo no sabía qué era, y así que solo me quedé muy quieto. Y cuando eso se fue de mí, sentí que podía atravesar una tropa y saltar una pared. Nunca me sentí tan bien en mi vida. Párrafo 16. Y fui a la puerta y miré alrededor. Y Billy iba conduciendo, alejándose. Y yo le grité, dije, espera un minuto. Y él regresó a la puerta y dijo, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y dije, estaré listo en solo un minuto. Y me lavé la cara rápidamente y subí al carro. Fuimos para allá. Él no dijo nada en el trayecto. Entramos. El hermano Baxter estaba parado en el piano cantando. ¡Qué bella historia! Nosotros entramos y yo comencé a ministrar un poquito. Comencé a hablar y escuché un testimonio allá atrás. Y no sabía qué era, y ellos me trajeron el testimonio, y había estado una mujer que había vivido por aquí cerca de Winch City, que tenía tuberculosis y que había estado en cama durante años, estaba teniendo hemorragia. El doctor se lo dijo 4 meses antes de eso. Si llegaba a tener otra hemorragia, eso sería el fin. Párrafo 17. Y así que la ambulancia no tomaría el riesgo de traerla. Algunos de los santos arreglaron la parte de atrás de su carro y le arreglaron un lugar para que ella pudiera acostarse. Y ellos la iban a traer. Ella había leído mi libro y en el camino, cuando venían, se estaba haciendo tarde. Ella iba allí y el carro brincando. En eso apareció un chorro de sangre y ella simplemente comenzó a sangrar de esa manera, debilitándose más y más. Bueno, ella no quería morir en el carro, así que detuvieron el carro y la acostaron en la hierba, horizontalmente, y todos los santos estaban parados alrededor de ella, orando de esa manera, y de repente la sangre se detuvo, y ella pegó un brinco y se fue por la calle corriendo de un lado a otro. Ella no sabía qué había ocurrido, tan perfectamente normal, y ella regresó allí testificando, y yo lo revisé. Y a esa misma hora que esa mujer se estaba muriendo,
Esa fue la misma hora que eso estaba hablando a través de mí, el Espíritu Santo haciendo intercesión por esa mujer que se estaba muriendo. Párrafo 18, por último. Oh, ¿ven lo que quiero decir? El Espíritu Santo, ¿recuerdan la historia de la zarigüeya de anoche? Orando por los enfermos, como eso tenía un efecto. La oración de fe salvará al enfermo. Y muchas veces por medio de visión, Él ha venido y me ha pedido que ore por personas. Y esa es la razón por la que pienso que al no darle oportunidad a la gente de pasar para recibir oración, bueno, eso obstaculizó mucho. Y así que voy a tratar de comenzar a hacer eso si tengo que dar ciertas noches en la reunión para ese propósito. Ahora, el Señor les bendiga realmente bien. El Señor les bendiga realmente bien y estén en oración. Y vamos a leer un poquito de la palabra de Dios aquí, porque sabemos que su palabra no fallará. La mía lo hará, la de usted lo hará, pero nosotros podemos hacer citas y promesas que esperamos cumplir, pero a veces no podemos cumplirlas. Pero Él nunca hace una promesa a menos que Él puede cumplirla. Y Él siempre cumplirá su palabra. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 19 al 24. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el poder de la decisión del año 55, octubre 7, párrafo 19. Ahora, en Números, el capítulo 13 y el versículo 30, leemos esto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra ahora. Anoche y las últimas dos noches hemos estado enseñando solo una pequeña sesión corta. El libro de Éxodo, el llamado a salir del pueblo de Dios, porque creemos que es esencial en este día. Recuerda que hace unos años, estuve un año y seis meses en mi iglesia enseñando el libro de Éxodo. Y en una ocasión estuve dos años en Job. Y recuerdo que tuve a Job sentado en medio de la ceniza durante unas cuatro semanas. Cada domingo, Job sentado en medio de la ceniza. Una historia tan bonita, Dios lidiando con su santo. ¿Y cómo es que nosotros nos metemos en esos lugares, en angustia, y no sabemos a dónde recurrir? Yo estaba trabajando en el monte en el momento crucial, y una querida hermana, bendito su corazón, ella no quería herir mi sentimiento. Dijo, hermana Branham, yo disfruto cada minuto, pero ¿cuándo va a sacar a Job de en medio de las cenizas? Oh, vaya, bueno, Dios lo sacó bien con una victoria. Párrafo 20. Ahora, yo amo esas viejas pepitas. Ustedes no. Y déjenme decirles, ciertamente exploramos un año en este libro de Éxodo, desenterrando todas esas joyas y sacándoles brillo. Encontramos que cada joya en ese libro de Éxodo era justo una pieza de la principal piedra del ángulo. Señalando al Señor Jesús, en el hábitat, la plenitud de toda deuda, corporalmente. Toda nuestra redención, toda nuestra salvación, todo nuestro gozo, paz, todo, toda nuestra sanidad, todo lo que necesitamos, descansa en Jesucristo, allí mismo, que en Él podamos ser bendecidos todos juntos. Noten cómo enseñamos primero que tomamos el tema de este libro de Éxodo. Encontramos tres poderes principales. El poder de Satanás, 1. El poder de la fe, 2. Y el poder de Dios, 3. Y descubrimos que Satanás comienza a mostrar su poder siempre primero. Observe las cosas pequeñas cuando entra en una ebullición y comienza al principio. Ustedes saben que los hongos crecen por la noche y mueren al siguiente día. Se toma mucho tiempo para que un viejo roble salga, pero él está bien enraizado y plantado cuando llega allí. Párrafo 21. Entonces el diablo normalmente comienza esa pequeña llamarada, pero vigílelo,
Él trata de cortar el mover de Dios. Cada vez él hará eso y todavía es el mismo diablo. Usa las mismas técnicas que él hizo en los días de antaño. Todavía las usa hoy. Si tan solo pudiéramos leer el Antiguo Testamento, entonces aprenderíamos las tácticas del diablo como lo hace. Así que hallamos que su poder, él tenía poder y ese poder era la muerte, pero él no tenía poder más allá de eso. Solo la muerte pone fin a su poder. Entonces, más allá de la muerte, la fe ve al Dios de resurrección. Fe, después que el poder de la muerte del diablo termina, entonces él está acabado. El diablo no puede hacer más. Párrafo 22. Pero después de la muerte, la fe ve la resurrección, un Dios de resurrección. Ese es el poder de fe para creer. Cuando él pregunta, estando detrás de la nube oscura que usted no puede ver con sus ojos naturales, pero la fe parada al lado suyo lo dirige a ese Dios de resurrección y a un Dios de toda sabiduría que ha ordenado nuestras sendas. Él está parado justo detrás de cada prueba. Oh, me encanta. ¿A ustedes no? Saber que Pedro dijo que cada prueba vale más para nosotros que el oro, porque está trabajando, porque cada hijo que viene a Dios debe ser primero probado, azotado, castigado. Y así recibe una pequeña angustia después de que usted nació de nuevo, una pequeña prueba que lo molesta en alguna parte y usted corre de regreso otra vez al mundo. Eso muestra que no era hijo de, para comenzar, usted llega a ser un hijo ilegítimo y no un hijo de Dios. Si un hombre una vez ancla su corazón contra el corazón del Calvario, todos los demonios en el infierno ya nunca los sacudirán más. Él está allí, note, porque él que no soporta el castigo es un hijo ilegítimo. Él afirma que Dios es su padre cuando no lo es. Solo es aventado de un lado a otro por todo viento de doctrina. No es estable y no sabe hacia dónde va, de doble ánimo y muchas veces de doble lengua y no sabe en dónde está parado o de qué está hablando. Entonces, un hombre que es nacido de nuevo, el Espíritu de Dios sabe exactamente en dónde está. Eso es correcto. Nada lo perturba, porque algo dentro de él ya ha sido testigo de alguien fuera de la nube y por fe lo ve a él. Párrafo 23. Luego, cuando ellos trajeron, como la fe confundió a Faraón, como ese faraón crió a José en el castillo, lo alimentó y le dio lo mejor e hizo de él un buen hombre fuerte. Él vivió 120 años y el diablo criando al Hijo de Dios para hacer la obra de Dios, como Dios aventajó sobre él en ese tiempo, porque él es Dios. Luego hallamos que los hijos de Israel, anoche los dejamos saliendo de una trampa y esta noche vamos a tomar el poder de la decisión. Anoche fue el poder de Dios. ¿Cómo es que ellos fueron conducidos a esta trampa? No había manera para que lo atravesaran. Oscuro. Allí estaba el Mar Rojo frente a ellos. Aquí estaban las montañas a cada lado y veían el ejército de Faraón. Miles de hombres armados venían persiguiéndolos. Parecía que Dios los guió directamente a la trampa. Ustedes saben. Hallamos que Dios alguna vez nos guía directamente hacia algo grande y luego para mostrar su poder y gloria para liberarnos. Y cuando Moisés clamó a Dios, Dios dijo, está firme y ve la salvación de Dios. Vaya, ¿no es eso una motivación? Está firme. Párrafo 24. Luego hallamos que él le dijo que tomara el bordón en su mano y levantara sus manos y avanzara. Y mientras la columna de fuego que los estaba guiando, la gran gloria Shekina, estaba delante de ellos en forma de un halo o una columna de fuego yendo delante de ellos, se dio la vuelta y se fue detrás de ellos. Y a los egipcios que venían se convirtió en oscuridad, pero le dio luz a Israel. Y el plan mismo de salvación de Dios, cuando un hombre cierra su corazón en contra del plan de Dios, él se convierte en tinieblas. ¿Sabían ustedes eso? Dios tiene un camino que no es discernible. Pero cuando un hombre rechaza la luz, no queda más que tinieblas.
De la misma manera es hoy, amigo mío, pecador, esta noche. Cuando usted rechace el amor, tiene que soportar el juicio. No hay manera de evitarlo. Dios le da primero amor, se los ofrece, pero si usted lo rechaza, no queda otra cosa sino juicio. Así que acéptelo esta noche, el amor de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 25 al 29 del mensaje El Poder de la Decisión. Párrafo 25. Así que si se fijan, esta gran multitud de faraón que había visto llevarse a cabo lo sobrenatural, y ellos no lo creyeron. Ellos dejaron de ser compasivos con eso. Ellos lo rechazaron y comenzaron a matar incluso a aquellos con los que Dios estaba trabajando. Un tipo hermoso de lo que va a suceder en los Estados Unidos. Uno de estos días. Eso es correcto. El programa mismo que por años ellos han tratado de etiquetarlo con toda clase de cosas y lo llaman locos, santos rodadores, toda clase de nombres, les apagan las luces, pero gracias sean dadas a Dios, que la gran columna de fuego sigue guiando a su iglesia. Déjenlo en paz, dijo Jesús, si son ciegos guiando al ciego, no caerán en el hoyo. Perdón, hermano. No caerán en el hoyo. Párrafo 26. La misma luz que hizo un camino para que Israel caminara por él, cegó los ojos de Faraón. Las mismas aguas de juicio que ahogaron a todo el mundo, salvaron a Noé, el predicador de justicia. El mismo espíritu del cual ustedes se ríen y se burlan, y poder de sanidad divina, llevará a la iglesia en el rapto un día y lo dejará usted aquí para que pase por los juicios. Amén. Piénselo. ¿Qué día será cuando usted rechace la misericordia? Jesús dijo, ellos dirán, dadnos de vuestro aceite. Dijo, vayan a comprar. Y mientras ellos iban tratando de orar, el novio vino y ella y allí era el clamor, lloro y el crujir de dientes. No estén en ese grupo. Vengan, sigan, caminen en la luz. Y Él está en la luz. Y tengan compañerismo uno con los otros mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Nos da compañerismo el uno con el otro. Párrafo 27. Allí es cuando el metodista realmente puede darle la mano al bautista. Usted sabe, yo amo esta religión antigua. ¿Ustedes no? Les hace amar a todos. ¿Saben lo que eso, hará? Hará que un par de overoles pongan sus brazos alrededor de un smoking, y lo llamen hermano. Seguro que lo hará. Amén. Hará que un vestido de seda se siente al lado del percal y se abracen y digan, hermana, sí, que derrumba la pared intermedia, nos hace a todo igual en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos compañerismo el uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos mantiene limpio de toda injusticia, mientras caminamos, viviendo en la presencia del Rey. Bajo la gloria Shekina del Señor Jesús, donde reverdeció la vara de Aarón. Amén. Párrafo 28. Ponga la vara de Aarón allí adentro, un viejo árbol muerto de almendro. Pero a medida que estuvo bajo la gloria Shekina, todo lo que era fue restaurado de nuevo. De esa manera es un pecador cuando se mete bajo la gloria Shekina del Espíritu Santo. Los velos caen detrás de él. Todo lo que él debió haber sido, un hijo de Dios, florece en él de nuevo. Amén. Recuerden, durante la noche reverdeció, floreció y le creció almendras, fruto del Espíritu,
amor, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que necesitamos para entrar al tercer paso. Pasar a la gloria Shekinah, donde esa pequeña luz sagrada colgada sobre el propiciatorio. Ese es el lugar para quedarse, donde el maná, la vasija del maná, estaba colocada al lado del arca. Ese es el lugar para vivir. Las cortinas caen detrás de usted, afuera, en atrio exterior, donde se quedaba el justificado. Había luz del día. Algunas veces tenemos. Esas eran las luces del firmamento. Tenían toda la clase de luz allá afuera. Algunas veces estaría oscuro, de día, algunas veces nublado, sin certeza. Párrafo 29. Luego ellos entraban al segundo velo. Allí es donde Martín Lutero predicó justificación. Wesley predicó santificación. El segundo velo, donde el altar santificaba al vaso. Una casa de tres habitaciones, la primera donde usted entra a la cocina. Usted solo vive en una casa de tres habitaciones. Usted dice, la mía tiene 10. Bueno, usted solo tiene algunas extras. ¿Ven? Usted solo tiene una casa de tres habitaciones, con todas en las que puede vivir: la cocina, la sala, la recámara y la recámara. Usted come en la cocina, tiene comunión en la sala y descansa en la recámara. Amén. Allí es donde la iglesia ha llegado, vino a través de Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Wesley, comunión, santificación, limpieza. Y ahora estamos en el bautismo del Espíritu Santo. Descanso. Yo le daré descanso a vuestra alma. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermano Edith, en los párrafos del 30 al 34. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el poder de la decisión. Párrafo 30. Cuando un hombre entraba en el velo interior, el segundo velo, él estaba escondido del mundo. Las cortinas caían alrededor de él. Y cuando nosotros podamos soltarnos en Jesucristo, que no le importa cuál es su denominación, entre paréntesis, esas cosas ya no le molestan a usted. Usted está perdido en Cristo. No le importa lo que la turba ruidosa diga alrededor. Usted está perdido en Cristo. Amén. Allí es donde la gloria Shekinah, donde la luz, el halo, la pequeña bola de fuego que venía detrás del altar y bajaba y se asentaba en el propiciatorio donde estaba la sangre, y allí esa luz alumbraba la habitación. 31. Ahora, la luz del atrio era el firmamento. La luz en el primer velo era un montón de lámparas. Ellas humeaban y a veces se apagaban. Y de esa manera es con un hombre, de un avivamiento a otro. Si él solo está viviendo en la iglesia y solo borbotea de vez en cuando y se prende cuando está el avivamiento, pero en unas semanas, si ellos no comienza otra en alguna parte, él se apaga, humea. ¿Ven? Oh, mi iglesia no va a tener esta. Y mi iglesia, hermano, entre en el velo interior. Dios es la luz allí dentro. Siempre hay luz. La gloria Shekinah alumbrará ese lugar y nunca se apagaba. Años tras años. Y el maná nunca envejeció. Era igual todo el tiempo. No le entraban gusanos a eso. Pero ese que tenía que tomar cada día tenía gusanos afuera. Aquellos que se tienen que quedar y todo esto. Solo entre con Cristo una vez y cierre las cortinas y viva hasta que Él venga por usted. Amén. 32. Moisés avanzó llevando un palo y vemos que el mar rojo se abrió porque un viento poderoso seguía al fuego.
la luz de Dios. Cuando un hombre camina en la luz, entonces el viento le sigue. Jesús dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ellos esperaron hasta que vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Ellos caminaron en la luz hasta que el viento empezó a soplar. Amén. Solo caminen en la luz esta noche. Para ustedes que están fuera de Cristo, los vientos regresarán, como en el día de Pentecostés. Solo continúen caminando en la luz. Ella separará lo que les impide pasar de un lado al otro. Noten, los hijos de Israel cruzaron caminando el Mar Rojo, no solo por el lodo. Ellos estaban en tierra seca, caminando ligeros. Ese es el problema con la iglesia hoy. Ustedes están tan cargados que no pueden caminar ligeros. Tienen demasiadas cosas encima, mucho de estar dando vueltas. Pablo dijo: despojémonos de todo peso, entre paréntesis, para que podamos caminar ligeros. Todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Cristo. 33. Caminen en la luz, de pies ligeros. ¿Alguna vez van cantando cuando caminan por la calle? Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy. ¿Alguna vez caminaron así, de pies ligeros? Pues yo recuerdo la noche cuando estaba atrás cuando recién fui salvo. Me fui atrás a un pequeño viejo cobertizo. Yo nunca había orado en mi vida. Y le iba a escribir una carta a Jesús y la iba a clavar en un árbol, allá en el bosque, para que él la pudiera encontrar. Yo no sabía cómo orar. Pensaba que él pasaría por ese árbol en algún momento y dejar que él me dejaría decir en esa carta qué tipo tan sucio era yo, qué tan bajo, qué tan indigno. Yo pensé, si él es un hombre, hablaría como un hombre, así que yo no sabía cómo hablar y me arrodillé sobre un saco viejo de hierba en una vieja cabaña mojada y comencé a jalar mi dedo. Yo dije: Señor Jesús, ¿vendrás aquí solo un minuto? Quiero hablar contigo. Pero él vino, eso es lo principal. Pienso que si hoy dejáramos de rimar nuestras oraciones y tratar de irritar los oídos de alguien y orar desde lo profundo de nuestro corazón como un pecador chapado a la antigua, debiera de arrepentirse, entonces Dios nos escuchará. Amén. Hay demasiada de esta actuación. Fariseo. Les dije el otro día que un fariseo significa un actor. Demasiados fariseos. Dejen de fingir. No me gusta esa cosa, fingiendo. Sea lo que usted es, sea original. Dios sabe lo que usted es de todas maneras. Ustedes solo están actuando delante de alguien más. Él sabe que usted es original. Párrafo 34. Note, ellos estaban ligeros. Recuerdo cuando el Señor me perdonó. Se sintió como que un millón de kilos se fueron de mi espalda. Y ni siquiera toqué el escalón yendo a la casa. Yo no sabía nada de gritar. Ojalá pudiera tener otra vez esa experiencia en este momento. Recompensaría ese tiempo. Yo sabía que algo había sucedido. Y yo entré, tomé un himnario. Mamá dijo: ¿qué es lo que pasa? Yo dije: no lo sé. Tomé mi Biblia. No podía leer, estaba muy nervioso, feliz. Ella dijo: bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo no lo sé. Me salí por la puerta y fui a... Hay una gran vía del tren detrás de nuestra casa. Yo corrí por la vía del tren y salté en el aire, tan fuerte como podía, tratando de ventilar lo que sentía. Oh, vaya, qué tiempo.
Eso es para cada hombre esta noche y mujer que nunca lo ha experimentado. Cristo Jesús, la libertad del pecado perdonado, caminando ligeros, aleluya. No se asusten por el aleluya, significa alabado sea nuestro Dios. Usted sabe, Él es digno de todas las alabanzas que podamos darle. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 35 al 39. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje, el poder de la decisión, párrafo 35. Noten, caminando muy ligeros, y aquí venían los impostores detrás de ellos, estos tipos acercándose, esos egipcios bien cargados. Y nos damos cuenta que sus ruedas se quebraron y se ahogaron. ¿Saben lo que Dios hizo? Asustó a esos caballos. Esos caballos sabían que estaban haciendo mal. Estaban llevando a un montón de pecadores por ese sendero. ¿Por qué ni siquiera tenemos sentido de caballo? Ellos sabían que estaban mal. Había una vieja mula cargando a un profeta descarriado una vez. Él se asustó con el ángel. Él podía ver al ángel, Balán. Y estos caballos sabían que estaban haciendo mal. Y la Biblia dice, y eso lo hace correcto si la Biblia lo dice. La Biblia dice que él asustó a los caballos de Faraón. Llevaban tanto tiempo que no sabían, pero los caballos sabían más que ellos. Y el mismo camino que llevó a Israel, entre paréntesis, al seguir la luz y seguir a Dios, los llevaron a una perfecta victoria. Cierra paréntesis. Mató a los atacantes egipcios y los ahogó. Oh, yo creo que ellos pasaron por allí en el espíritu. 36. Usted sabe, ese es el problema con la iglesia hoy. No entran lo suficiente en el espíritu. Estamos demasiado en nosotros mismos. Vaya, si tan solo salieran de ustedes mismos el tiempo suficiente. Usted dice, bueno, usted sabe, nuestra iglesia es, tenemos una rutina regular. Oh, ¿a quién le importa su rutina? Desearía que salieran de la rutina el tiempo suficiente para ser salvos, en todo caso. Amén. Sálvense. Salgan de la rutina. A nosotros no nos importa la rutina. Entren en el espíritu. Entonces pueden ver que las cosas se hacen. Un viejo profeta una vez se agitó tanto porque alguien vino a él. No era correcto que él viniera. A él como que se le subió su justa indignación. ¿Y saben qué hizo? Antes que el espíritu viniera sobre él, tuvo que ponerse a cantar unos buenos cantos espirituales. Entonces él entró en el espíritu y comenzó a ver cosas. Él vio unas visiones. Déjeme decirle, hermano, la vida se verá mucho más diferente cuando la iglesia entre en el espíritu. Entre paréntesis, eso es correcto. Y salgan de sí mismos y de la rutina en la que se encuentran. Amén. Párrafo 37. Despójense de todo peso. Ustedes tienen que averiguar de la Sociedad de Damas del Socorro si van a tener la cena la siguiente semana y lo que ustedes tienen que hacer. Pongan de lado esas cosas, hagan tiempo para que se derramen ante el Señor Jesucristo a la manera antigua, que se sienta en el corazón hasta que el Espíritu Santo se derrame sobre su alma. Usted estará fuera de sí. Tal vez pueda estar con Jesús si se alejan una vez de ustedes mismos. Amén. No pueden estar con ustedes mismos y Jesús. Se darán cuenta de que son su gran, más grande enemigo que tienen. Si yo puedo hacer que William Branham se quite del camino, Jesús puede pasar un tiempo maravilloso, pero ustedes tienen que hacerse a un lado. Párrafo 38. Así que entonces ustedes, miren, comenzaron a cruzar muy ligeros, sintiéndose maravillosos. ¿Por qué? Ellos estaban siguiendo a la columna de fuego, Dios yendo delante de ellos. Y cuando él abrió paso por el Mar Rojo y ella se amuralló, cuando llegaron al otro lado y volvieron a la tierra otra vez, sus pies en la tierra, miraron alrededor después que el Espíritu se fue de ellos y vieron lo que había sucedido. Ellos se emocionaron mucho al punto que Moisés levantó sus manos y comenzó a cantar en el Espíritu. Y Miriam, su hermana, la profetisa, que era la celebridad de la multitud. ¡Amén! Ella se emocionó, agarró un pandero y comenzó a golpear el pandero y a danzar. Y las hijas de Israel lo siguieron y por la ribera tocando el pandero y danzando. ¡Aleluya! Si acaso no es eso una reunión de campamento pentecostal chapada la antigua, nunca ha visto
Nunca he visto una en mi vida. Hermano, si esta es la lluvia tardía, eso debió haber sido la lluvia temprana. ¡Aleluya! ¿Qué es eso? El mismo Espíritu Santo, la misma columna de fuego, el mismo Redentor, caminando en la luz, avanzando. ¡Qué tiempo! Por último, mis hermanos del párrafo 39. Ahora, ellos estaban sin comida cuando cruzaron para el otro lado. No tenían nada de comida. Solo habían llevado lo suficiente de pan amasado arriba en sus cabezas. Todos los bebés habían llorado por el pan, así que se lo comieron. Dios prometió proveer lo que ellos necesitaran. Así que se fueron a la cama esa noche, tal vez sin pan. Y cuando se levantaron a la mañana siguiente, sin pensar, porque la iglesia estaba en el Espíritu, entonces ellos iban avanzando. Habían visto la gloria de Jehová. Vieron lo que era seguir los mandamientos. Vieron el fin del poder del diablo. Vieron el poder, la fe, trayéndolos de nuevo a la victoria. ¿Pueden hacer eso ustedes esta noche? Dice, hermano Branham, el doctor dice que yo tengo tuberculosis. Tengo esto, tengo aquello. Mire por fe la promesa de Dios. Eso es lo que ellos estaban haciendo, siguiendo la promesa. Ellos mataron al Cordero Pascual. Guardaron el sacrificio por fe. Guardaron la Pascua. Más bien, salieron y marcharon por fe, porque Dios así lo dijo. Dios le ha prometido a ustedes sanidad esta noche. Por fe voy a tomarlo. Dios así lo dijo. Voy a seguir doquier. Cada camino que Él dijo, estoy siguiendo a lo largo. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 40 al 44. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, el poder de la decisión, párrafo 40. Y venimos a darnos cuenta. La mañana siguiente, cuando ellos se levantaron y miraron afuera al suelo, Dios había provisto. Amén. Algunas veces llegaron a un punto donde nada. ¿Cuántos alguna vez llegaron a un punto donde simplemente no sabían qué camino tomar y luego Dios proveería? De esa manera, Él lo hace. Miren, es el mismo Dios. Allí estaban ellos. Habían descansado toda la noche, después de gritar todo el día y teniendo un tiempo maravilloso y viendo el gran avivamiento. Moisés realmente estaba teniendo un avivamiento. Dios lo estaba bendiciendo y toda la gente lo seguía. ¿Y qué avivamiento? Ojalá ustedes tuvieran uno de esos en Chicago. Amén. Ustedes pueden tenerlo. Dios está más dispuesto que ustedes lo tengan de lo que ustedes están de tenerlo. Amén. Solo tienen que seguir sus preceptos. Avanzar, entrar en la gloria Shekina, seguir la columna de fuego, seguir al Espíritu Santo. No le presten atención a lo que la iglesia dice, o este dice, o aquel dice. Sigan a Cristo. La luz está en Cristo. La vida está en Cristo. Amén. Párrafo 41. Muy bien. Noten. Y aquí estaban a la mañana siguientes. Y aquí estaban a la mañana siguiente. Se levantaron y había unas pequeñas hojuelas por todo el suelo. Dios había llovido maná del cielo. Ese es un tipo muy hermoso de Cristo, bajando del cielo para morir en la tierra, para perecer en la tierra, para poder rescatar a los que perecen. Llegó a ser, era celestial, llegó a ser terrenal, para que Él pudiera hacer lo terrenal celestial. ¿Alguna vez pensaron en eso? Cristo llegó a ser yo, para que yo pudiera llegar a ser Él. ¡Oh, vaya! Eso sacudiría el corazón de un incrédulo, si alguna vez lo vio. Cristo llegando a ser pecado, una ofrenda para el pecado que, sin conocer pecado, sin embargo se hizo pecado, para que a través de la justicia de su vida, yo, un pecador, pudiera ser redimido y pararme a su lado en su semejanza. Hermano, eso es. Ese es el amor de Dios. Párrafo 42.
Noten, era un tipo de Cristo. Yació sobre la tierra y descendió para perecer, para poder sostener a la gente en su marcha. Ahora, ellos eran peregrinos, sí, eran peregrinos. Estaban fuera de Egipto, viajando a una tierra prometida, pero no estaban ni en Egipto ni en la tierra prometida. Así que eran peregrinos. De esa manera es la iglesia esta noche. Nosotros somos peregrinos, hemos salido de Egipto, vamos de camino a la gloria, así que no estamos ni en Egipto ni en la gloria, pero somos peregrinos y Dios está con nosotros, proveyéndonos todo lo que tenemos necesidad, haciendo descender a Cristo para sostener a la iglesia mientras seguimos avanzando. Era un tipo del Espíritu Santo. Párrafo 43. Noten, ahora Moisés hizo una vasija grande de oro y él salió allá y juntó varias vasijas llenas de eso y lo puso en el lugar santísimo para mantener como un memorial a través de todas las generaciones para que cualquiera que entrara al sacerdocio pudiera tomar un bocado del maná original que cayó en el principio. Era un memorial para que generaciones después de ellos, a lo largo de la jornada hasta que alcanzaran la tierra prometida, esa vasija grande llena de maná nunca escaseó. Si sacaban un puñado y a la mañana siguiente el mismo puñado estaría allí dentro, nunca escaseó. Se mantenía allí todo el tiempo para que cada uno que llegaba a ser sacerdote de Dios pudiera tener un bocado de este maná a medida que viajaban. Párrafo 44. Ahora, eso es un tipo del Espíritu Santo. Cuando Moisés cruzó de Egipto al desierto en su camino a la tierra prometida, es el mismo tipo de la iglesia saliendo del mundo, separándose a sí mismo del mundo en la jornada del desierto, yendo en su camino hacia el milenio perfecto. Tiene que ser. Perfecto tiene que ser. Amén. Y ahora, Dios los guió en lo natural, porque estaban sueltos en el desierto. Y Él los guió en lo natural. Él está guiándonos a nosotros ahora en lo espiritual. Y a la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, aquí, Él está guiándonos a nosotros. La misma columna de fuego, guiándonos, la luz sobrenatural de Dios moviéndose, guiando a la iglesia espiritualmente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 45 al 48. Continuando con el poder de la decisión del 7 de octubre de 1955, párrafo 45. Ahora, note, luego ese pan siendo un tipo. Ahora, cuando fue Pentecostés, era una separación o cualquier teólogo sabe. Esa fue la inauguración de la iglesia. Y cuando vino el Espíritu Santo del cielo como el estruendo de un viento recio, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y en eso salieron a la calle, hablando en lenguas indiferentes y comportándose así y actuando como un montón de hombres borrachos. Y muchos de ellos dijeron, estos hombres están llenos de vino. Pero Pedro se puso de pies en medio de ellos y dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es aquello. Si esto no es aquello, me quedaré con esto hasta que aquello llegue. Estaré satisfecho con esto. Yo creo que esto es aquello. Y cuando ellos vieron esto y vieron la osadía de estos hombres y escucharon la predicación de un hombre que ni siquiera podía leer su nombre,
Pedro, la Biblia dice que él era ignorante y sin letras, pero al ver la predicación de ese guerrero poderoso, ungido con el Espíritu Santo, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta cosa que vino a nosotros, este maná que estábamos comiendo, dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Párrafo 46. ¿Qué estaba diciendo Dios allí? La misma cosa que le dijo a Moisés, en otras palabras. Este maná del Espíritu Santo que comenzó a caer en el día de Pentecostés era para sostener a la iglesia, y la iglesia debía vivir solo por el Espíritu Santo hasta el día que entremos al milenio. Aleluya, que es el mismo Espíritu Santo. Ahora noten, era para cada uno que era sacerdote en el Antiguo Testamento. Todos en el Nuevo Testamento que se convierten en cristianos, que nacen de nuevo, llegan a ser un sacerdote de Dios. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, y un sacerdote es para hacer sacrificio. Y nosotros le damos a Dios el sacrificio de nuestros labios, dando alabanza a su nombre, dice. No siento hacerlo, hágalo de todas maneras. Ese es el sacrificio, aleluya. Dice, me siento tan cansado, el diablo le dirá, eso hasta que se lo lleve al infierno, eso es correcto. Usted debe hacer un sacrificio espiritual, los frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. Reyes y sacerdotes para todos, la Biblia dice que éramos, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Párrafo 47. Comiendo que solo viviendo Israel no salió y trató de conseguir avena silvestre y lo partió e hizo unos panes de maíz. Ese es el problema con la iglesia esta noche. Tiene demasiada avena silvestre. Esa es su dieta. Ustedes necesitan una buena dieta de la Biblia chapada a la antigua. Es lo que necesitan. El pastor les dirá la verdad sobre la Biblia. Gracias Dios que tenemos bastante de ello. Pero fíjense, la dieta de avena silvestre. Ustedes saben, había un montón de predicadores una vez que estaba en un seminario y había un profeta que subió a verlo. Y ustedes saben, ellos fueron en busca de unos gigantes para hacer un potaje y pusieron una olla grande para cocinarlo. Y uno de esos predicadores salió. ¿Y saben lo que hizo? Él recogió un delantal lleno de calabaza y las metió allí y pensó que eran guisantes. Ahora, un tipo que no sabía la diferencia entre calabazas y guisantes está en muy mala condición. Y déjenme decirles, algunas personas esta noche en el ministerio no saben mejor que eso. Eso es correcto, no saben la diferencia entre el poder del Espíritu Santo y fanatismo. Aleluya. Hay un verdadero Espíritu Santo genuino. Admitiré que tenemos mucho fanatismo, pero eso solo indica que también tenemos uno real. Un dólar falso solo hace mejor a un dólar verdadero. Amén. Párrafo 48. Pero dio la casualidad que estaba un hombre allá que tenía una doble porción. ¿Saben lo que hizo? Él solo salió y tomó un puñado de harina y lo arrojó en la olla. Él no destruyó la olla, no destruyó el potaje que tenía. Él solo tomó un puñado de harina y lo arrojó allí dentro. Y él dijo, coman, hay vida en la olla. ¿Qué representaba esa harina? Esa harina vino de la ofrenda de la harina, la cual era un sacrificio, que venía de la ofrenda de la harina, hablando de Cristo. Los pequeños granos que molían tenían que ser molidos exactamente igual, mostrando que la harina molida en el saco mostraba que Jesucristo era el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Cristo en aquel día, en un desastre de veneno, pudo traer vida a la misma cosa hoy. Ponga a Cristo en un desastre de doctrina envenenada y traerá vida, sanidad divina y la resurrección y el poder.
el Espíritu Santo, igual como fue en el principio. Amén. Lo que necesitamos hoy es pasar a Cristo en la iglesia, alejarnos de tanto de estos doctores, teólogos de nariz larga que tenemos. Aleluya. ¿Piensan que estoy loco? Tal vez lo estoy, pero déjenme en paz. Me siento bien loco así, que solo déjenme en paz. Déjenme perderme y encontrarme, Señor. En ti estoy mucho más feliz de esta manera de lo que estaba de la otra manera. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 49 al 53. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje El Poder de la Decisión, dedicado el 7 de octubre de 1955, párrafo 49. Muy bien, noten, la harina hizo la diferencia. Dijo, no vayan a tirar todo ahora, solo tomen del mismo material, les dará vida. Eso es lo que Cristo hace. Cuando se dan cuenta que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, cambia de muerte a vida. Cambio de muerte a vida en estas personas. Cambió de muerte a vida en estas personas que están aquí, que fueron sanadas de cáncer. Cambió de oscuridad a luz la semana pasada, cuando esas dos mujeres ciegas fueron sanadas. Se sintió. Cada vez cambia de muerte a vida. Cada vez que usted cree y pone a Cristo en eso, se dará cuenta que la muerte a vida viene cuando Cristo entra. Amén. ¿Lo creen con todo su corazón? Si pueden creerlo, Dios les recompensará. Aleluya. De muerte a vida, porque Cristo fue echado allí dentro. ¿Qué piensan al respecto los que están allí abajo en el foso, hermano? ¿Lo creen? Amén. Esa es la verdad. De muerte a vida, porque Cristo vino. Párrafo 50. Ahora, ellos fueron y tomaron de este maná. Ustedes saben, David debió haber probado un poco de eso. ¿Alguna vez probaron de ese maná espiritual? Yo he visto a personas tomando tanto de eso hasta que lamen los labios. Hasta que se lamen los labios. Yo lo he visto. Solo un real jubileo gastronómico. Entre paréntesis, amén. Hablando espiritualmente. Oh, vaya, lo llena a uno. ¿Saben qué también se siente cuando se debilitan mucho y comen una comida grande completa? Ustedes saben, un individuo iría con el doctor y dirá, doctor, estoy enfermo, estoy débil. Dice, ¿cuál es el problema? No lo sé. Le pregunta unas pequeñas cosas físicas. Bueno, sí, está bien. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que comió? Me comí media galleta antes de ayer, hermano. Hermano, usted tiene hambre. Usted solo tiene hambre. Ese es el problema con la iglesia hoy. Es anemia, porque no están recibiendo suficiente comida espiritual. Si ellos tienen la Biblia, hermano, ¿podría la sangre de Cristo? ¿Pondrían la sangre de Cristo en las venas del creyente? Vida eterna. La vida viene con la sangre. Amén. La condición anemia de la iglesia es patético. De mejillas pálidas. Vaya, vaya. Necesitamos una transfusión para poner en marcha. Amén. Perdón. Necesitamos una transfusión para ponernos en marcha. Amén. Párrafo 51. Noten eso. David habló de ello. Él tomó mucho de eso. Él dijo, mi copa está rebosando. Oh, me gusta que se rebose. ¿A ustedes no? Hay suficiente cerca para captarlo. Entre paréntesis, ¿lo ven? Cuando eso. Y él dijo, ustedes saben, él era un pastor y solía cargar una pequeña alforja al lado de esa manera. Y allí llevaba un poco de miel.
Y entonces, cuando una oveja se enfermaba, ellos pondrían la miel sobre una roca, porque querían que la oveja, no era tanto que lamiera la miel, pero le gustan las cosas dulces. Así que querían que tomara la cal de la roca, porque la cal tenía un elemento curativo. Así que vacían la miel sobre la roca y dejaban que la oveja enferma comenzara a lamer esa miel. Y al lamer la miel, pues también tomaban la roca y siempre curaban a la oveja enferma. Bueno, hermano, tenemos una alforja llena de eso esta noche, de miel. Amén. Y la pondremos sobre Cristo Jesús. No en alguna denominación. La pondremos sobre Cristo Jesús, donde pertenece. Y ustedes, ovejas enfermas, comiencen a lamer rápidamente ahora. Dense cuenta si acaso no se alivian. Sabe a miel en la roca. Amén. Abran su corazón y empiecen a regocijarse delante de Dios. Recibirán un poco de piedra caliza de vez en cuando. ¿Una pequeña piedra caliza de qué? De la roca de las edades. ¡Aleluya! ¡Oh, cómo me encanta! ¿Usted dice roca de las edades? Sí, señor. ¿Voy a caminar, hermano, como esas personas? Sí, señor. Caminar en la luz. Él lo cargará por todos lados. Usted sabe que Dios dijo en la Biblia que Él los cargó en las alas de águila. La Biblia dice eso. Bueno, entonces, Israel debió haber estado sentado sobre alas del águila al cruzar él. Con razón, ellos no caminaron sobre ningún lodo. ¿Algunas veces se han subido a las alas de águila y caminado? Párrafo 53, 52. Aquí, no hace mucho, me encontraba arriba en las montañas. Yo solía ser un vaquero, como saben, y solía cabalgar arriba muchas veces en la montaña. Y la siguiente semana voy a tomar esa misma ruta, subir allá, no tanto para cazar, pero solo para ver la naturaleza. Yo amo a Dios, mirarlo a Él en la naturaleza. Usted lo puede ver a Él en cada estrella, cada atardecer, en cada ramita, en cada soplo del viento. Uno puede verlo en cualquier lugar si solo mira alrededor. Y yo traía mis binoculares. Estábamos allá arriba en el tiempo de la primavera, en Coral Pits, alrededor de unas 50 o 75 millas o más, cerca de 100 millas, entre corchete, entre 80, 104 o 160 kilómetros. Me imagino fuera de Denver, yendo hacia el Rabbit Yardish. Entre Puerto Paz y Rabbit Ears, Troublesome River Valley, Asociación Hereford. Y yo estaba allí bajo un ganado, o dándole sal al ganado, y me detuve. Até mi caballo y caminé por allí y me senté, pensé, oh Dios, mira todo eso. Párrafo 53. Yo solía hacer un pequeño poema, lo comencé. Solía hacer poemas todo el tiempo. Yo llegué allá y dije, estoy nostálgico, oh, tan nostálgico, por ese lejano noreste, donde las sombras caen más profundamente. Al pasar la cima de la montaña, yo puedo ver un coyote al acecho por todas partes en la púrpura neblina. Yo puedo oír al lobo gritando donde las reses de cuernos largos pastan. Y en alguna parte arriba en un cañón, yo puedo oír a un león gemir
en esas lejanas montañas de cristal en el límite de Arizona. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 54 al 58. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje del poder de la decisión, párrafo 54. Oh, como alrededor de esa salvia púrpura en la noche, para ver esa fogata parpadeante en un ámbito como ese y escuchar al viejo coyote aullar. Solo me fui allí arriba, ya les había dado la sal, puse unos bloques, cargué mis caballos de carga allí abajo, los até, subí, apreté o me subí encima, miré hacia arriba y vi la escena. Me preguntaba, Dios, ¿me condujiste aquí arriba solo para adorarte? Yo solo tenía mis manos levantadas, estaba golpeando fuerte con mis pies, y ellos hubieran pensado que había una persona demente allá arriba. Si me hubieran visto, yo estaba teniendo un buen tiempo regocijándome en el espíritu. ¿Les gusta eso? Simplemente a solas con Dios. Saqué los binoculares de la alforja y miré allá arriba. Y escuché un chillido. Miré allá arriba y allá estaba la vieja mamá águila teniendo un tiempo terrible con su pequeña cría. Ella estaba muy arriba allá, en la roca, donde hacen su nido. Y yo tenía un par 750 y estaba viendo bien al águila, detectándola. Y ella estaba tratando de agitar a esos pequeños aguiluchos. Y oh, vaya, ellos estaban perturbados. De esa manera Dios lo hace a veces. Trata de agitar a sus águilas alrededor. Ellos piensan que Él está tratando de hacerlos enojar. Él lo aventará por aquí y lo aventará por allá. Él pone algunas pruebas. Él está tratando de ayudarlo a usted. Párrafo 55. Y la vieja madre águila los azotó un poco alrededor de allí. Directamente los subió a todos en sus alas. Y ella se fue volando. Bajó por las montañas y se posó en los pastos verdes de allí. Ella había extendido sus alas y las pequeñas águilas se sostenían. Se bajaron allí. Nunca antes había estado sobre la hierba. Y comenzaron a chillar, a comer, lanzándose, cayendo unos sobre otros. Si alguna vieron a los pequeñitos, unos pequeñitos que se miraban blancos, cayendo uno sobre el otro. Y qué jubileo estaban teniendo, picoteando el césped y teniendo un... Yo pensé, ¿saben algo? Eso a mi parecer se ve como que estaban teniendo una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua. Pues yo dije, si de esa manera lo hice yo, a ellas no les importaba. Y la vieja madre águila levantó el vuelo y se fue lejos a una gran roca puntiaguda, detrás de las hendiduras más allá. La vi acomodarse las alas hacia abajo, tomar su posición y observar de esa manera. Esas pequeñas águilas estaban chillando y subiéndose una sobre la otra. Pensé, exactamente de esa manera es como funciona una buena reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua. Corriendo por aquí y picando aquí, sus pequeños pies sobre la hierba blanda. Nunca antes habían estado sobre la hierba. Habían estado arriba en el viejo nido espinoso. Párrafo 56. Si alguna vez están cerca de un nido de águila, oh, vaya, es una cosa horrible. Y estaba allá arriba, apestoso, con viejos abrojos y cosas. Pensé, de esa manera fue conmigo. Yo estaba abajo en el viejo asqueroso mundo, nauseabundo, y Jesús me sacó un día y puso mis pies, aleluya, sobre un lugar cubierto de césped, una carpeta llena de gloria de la gloria. A mí no me importó lo que la gente pensara. Pues el arzobispo o quien sea que estuviera parado alrededor, yo estaba teniendo un buen tiempo, libre. Pensé, ¿qué los hace tan libres? Y de vez en cuando volteaban sus cabecitas, usted sabe, lo miraría. No estaba lejos de mí, con esos binoculares, los jalaba directamente hacia mí.
volteaban sus cabecitas y miraban a los lados. Pensé, ¿qué están mirando? Y luego se soltaban y solo a piar y piar y piar. Pensé, ¿sabes? ¿No sería esa una gran casa para un coyote que entrara ahora a ese grupo? Ellos no pueden volar, están muy pequeñas sus alas, pensé. Si Dios, yo trato de volar, algunas veces aleteo mucho, pero no voy. Uno de estos días me crecerán las alas. Eso es correcto. La iglesia recibirá alas. Párrafo 57. Luego me fijé. ¿Por qué esos pequeñitos mantenían sus cabezas de lado? Esos ojitos negros mirando hacia arriba de esa manera. Estaban buscando a su madre sentada allá lejos en altura. Ella estaba vigilando por el coyote, observando lo que sucedería. ¡Qué cosa! Mi corazón comenzó a derretirse. Pensé, sí, si nuestra madre, que nos dio a luz también, nos ha arrancado del viejo nido del mundo. Y él ha subido a las murallas de la gloria, sentado más allá en la majestad, en las alturas. Su ojo está en el gorrión, y yo sé que él cuida de mí. ¿Qué me importa lo que el mundo diga? No hay peligro alrededor. Dios está cuidando a su herencia. Amén. Párrafo 58, por último. De repente comenzó del norte. Venía una tormenta, un pequeño relámpago allá atrás, mientras avanzaba la primera parte de junio. Y la vieja águila aventó esa nariz para arriba y ellos vinieron rápidamente y ella dejó escapar un chillido y aquí venía hacia la tierra, extendió sus alas de esa manera y soltó un chillido. Y cuando lo hizo, cada una de esas pequeñas águilas sabía su posición. Oh, vaya, cada una corrió al ala. Sabían lo que significaba esa ala porque habían estado antes arriba de ella. Cada hombre, cuando el Espíritu Santo venga en el tiempo del fin, sabrá exactamente lo que eso significa. Él ha estado allí antes. Y se agarró directamente del ala con sus patitas, hundió su pequeño pico y se agarró de una pluma grande y fuerte. Y esa vieja madre águila con esas alas temblando un poco, se levantó en ese viento, fijó su rostro hacia esa cavidad en esa roca. Y ese viento bajando por allí a 50 millas, entre corchetes 50 kilómetros por hora, tal vez ella levantó esa ala y se fue directamente a las rocas de seguridad. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura. Hermana Erika, en los párrafos 59 al 63. Dios le bendiga, hermanos. Okay, continuamos con el mensaje, el poder de la decisión del año 55, octubre 7, párrafo 59. Yo dije, oh querido Dios, un día en este gran júbilo, jubileo que estamos teniendo, Jesús vendrá y nos agarraremos a las alas de la cruz y nos iremos volando lejos a un lugar seguro, a la cavidad en la roca, protegidos y seguros para siempre. Aleluya, Él los llevará a ustedes en las alas de águila. Él los está cuidando esta noche. Solo tengan un buen tiempo. Eso es lo que Él quiere que usted haga. Sea feliz. No ande con cara larga. Sea feliz. Regocíjese en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que se han despojado de todo peso y pecado que los asedia. Ellos se van volando. Muy bien, rápidamente ahora tenemos que darnos prisa para traer el mensaje a un cierre. Estamos tarde, noten, y mañana en la mañana tenemos que levantarnos temprano, el desayuno ministerial. Párrafo 60. Piénselo, ellos vienen en el camino, de repente comienzan a murmurar contra Dios y Moisés, olvidaron todo. ¿No es acaso eso tan humano? ¿Acaso no es así como lo hace la iglesia? Se olvidan de toda la manera, de la primera gloria y comienzan a quejarse. Dios hizo que aprendieran una lección y las serpientes vinieron delante de ellos y comenzaron a morderlos. Y todos fueron mordidos y muchos de ellos murieron.
Y Moisés intercedió y Dios hizo una serpiente. Hizo que Moisés la hiciera de bronce y la colocó en un poste. Oh, desearía que tuviéramos tiempo para desenterrar esas pepitas de allí, hermano. Como vaya. Luego otra vez necesitaron agua y Moisés tomó la vara y fue herido la roca. Y cuando él hirió la roca, las aguas salieron de allí. Un tipo hermoso de San Juan 3:16. Cristo era la roca. La gente se estaba muriendo por agua. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entre paréntesis, significando el Espíritu, agua de vida, más tenga vida eterna. Párrafo 61. Noten, no era la vara de Moisés, ese era el juicio de Dios en la vara. Con eso él trajo los juicios sobre Egipto. Él trajo el juicio y fíjense, fue una vara de juicio la que golpeó la roca. Y fueron los juicios de Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso hirió a Cristo. La muerte hirió a Cristo, el juicio de Dios, y dio vida a las personas que perecieran. Qué hermoso, no lo olviden. Y aquí está otra cosa. En una ocasión ellos estaban necesitando algo de comer y después de hallar agua en la roca se fueron allá y descubrieron que las aves habían construido una colmena allí y encontraron miel en la roca. Solo huya a la roca. Ellos llegaron a Cades Barnea. Entre paréntesis, estamos a punto de terminar ahora y cerrar el servicio para la línea de sanidad. Párrafo 62. Noten, ellos llegaron a Cades Barnea. Tal vez mañana por la noche lo retomaremos aquí y avanzaremos un poco en eso y llevar a la gente a la tierra prometida y colocarlos posicionalmente. Noten, ellos llegaron a Cades Barnea y Cades Barnea era, en una ocasión, la silla del juicio del mundo. El lugar tenía un gran pozo, grandes manantiales, y de allí salían muchos pequeños manantiales, y como un palmeral en el desierto. Qué lugar tan hermoso, un tipo de la gran silla de juicio de Dios en el cielo, donde la palabra de Dios es un libro de ley, y allí el juicio en el trono blanco del cielo. Y cada pequeño manantial representaba a la iglesia donde los juicios de Dios se llevan a cabo, predicando juicios. Y cuando ellos llegaron allá, estaban en la frontera de la tierra prometida. Aleluya, en la frontera. Allí es donde cometieron un gran error. Se detuvieron en la frontera y permítame decirle esta noche a mi hermano clérigo, no por molestarlos, yo les amo, ustedes saben eso, pero hay muchos predicadores fronterizos hoy. Amén. Quedándose en la frontera. Dios no los quiere a ustedes en la frontera. Crucen. Amén. La promesa está más allá. Párrafo 63. Así que enviaron unos espías, uno de cada tribu, 12, y los enviaron que cruzaran. Y cuando ellos regresaron, ¿qué reporte? 10 de ellos dijeron, no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Oh, vaya, la oposición es demasiado grande. Pero allí estaban parado el pequeño, viejo Calé y Josué dijeron, podemos hacerlo, amén. Oh, las murallas eran altas, eso es verdad. Son personas amuralladas y son tan grandes al punto que nos vemos como langostas al lado de ellos. Eso es verdad, pero miren, 10 de ellos eran teólogos. Estaban viendo lo que podía ver intelectualmente, pero Calé y Josué estaban viendo la promesa de Dios. Dios dijo, ya se las he dado. Vayan a tomarla. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido el compañerismo, ya que hoy hay prédica. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Qué precioso mensaje que acabamos de lecturar. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, Señor, una vez más, vuestro agradecimiento por habernos dado la vida, por habernos permitido, Señor, estar en esta tierra, Padre. Y tú nos enviaste el poder de la decisión. Oh, Padre, como águilas, como unción de este tiempo, tú nos enviaste del Nuevo y el Antiguo Testamento y con esas dos alas volar como el águila, oh, Padre. Por eso es que somos peregrinos, vamos de un lado para otro. Oh, Padre amado, permite
tomar esa piedra caliza donde está la miel y comernos todo de Apocalipsis 10:8 al 11, oh Señor. Tú nos diste un ácimo para este último tiempo. Tú enviaste primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué precioso! Palabras que tú nos has enviado, Señor. Concluimos con este compañerismo tan glorioso, agradeciendo a los hermanos, hermanas y niños que han estado en escena, Señor. Guíanos, hoy tenemos un culto. Permite, Señor, que la unción crezca como los águilas, Señor, en este último tiempo. Padre amado, una vez más, muchas gracias por la gran oportunidad y el privilegio. Te pedimos, Señor, que nos abras la sabiduría y el entendimiento, Padre, en este último tiempo, sabiendo también de que tú enviaste la ciencia de la sabiduría, oh Padre. Permite ejecutar tu palabra. Hoy o nunca será, Señor. Es el mensaje que nunca antes habíamos visto, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios te bendiga. Bien, hermana. Hermana Lidia, Dios bendiga. Amén, amén. Shalom para todos. Shalom, shalom, hermano. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaces. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca, será como se hablase la deidad, todo monte.
mira cómo se ablace la deidad. Todo monte se moverá. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Científicos.